Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de inteligencia artificial en educación universitaria y algo de qué quiere decir esto de aprendizaje de máquinas, que es un término que cada vez está más en los medios. Para ello invitamos a tres colegas. En primer lugar, contamos con el doctor Nelson Osvaldo Piedra Puyaguari. Él es docente e investigador en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador. Su investigación se centra en diversos aspectos de la web semántica, Internet de las Cosas, Big Data, análisis de redes sociales, entre muchas otras. Es miembro del Grupo de Innovación en Gestión de la Calidad de Centros Universitarios con la Universidad Politécnica de Madrid. Y actualmente es director de transferencia del conocimiento, en donde dirigen la UTPL, la oficina de Open Courseware. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias, Melchor, por la invitación. También nos acompaña el doctor Jesús Savage Carmona. Él estudió la carrera de Ingeniería en Computación en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, una maestría en Ingeniería Eléctrica en el área de Procesamiento de Señales también en la UNAM, y un doctorado en Ingeniería Eléctrica en el área de Reconocimiento de Patrones e Inteligencia Artificial en la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos. Actualmente es profesor de la Facultad de Ingeniería y responsable del Laboratorio de Biorrobótica, en donde realiza investigación sobre robots de servicio. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Y por último, la doctora Sofía Trejo Abad. Ella es investigadora y profesora especializada en ética de la inteligencia artificial, interesada en estudiar las intersecciones entre esta y los derechos humanos y en promover un entendimiento crítico de la tecnología. Es licenciada en matemáticas por la UNAM y doctora en matemáticas por la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Ha trabajado como investigadora en la Universidad de Sao Paulo y en el Imperial College de Londres. Actualmente es profesora de la maestría en ciencias de datos del ITAM y miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué tal, Sofía? Hola, mucho gusto estar aquí. Muy bien, pues la inteligencia artificial, la mayor parte de la sociedad la visualizamos a través de las películas de ciencia ficción. Recuerdo mucho ahora sí que el robot o la inteligencia de HAL, H-A-L, en 2001, Odisea del Espacio, y tendemos a verla como una amenaza en lugar de como algo que nos puede ayudar como especie en muchas cosas. Y actualmente ya está metida en todas nuestras vidas, a veces sin darnos cuenta. Pues yo les preguntaría primero, Nelson, ¿cuál es actualmente, porque ya tiene más de medio siglo el término, el concepto de inteligencia artificial y este otro término de aprendizaje de máquinas? El término inteligencia artificial es sumamente complejo, amplio, tiene varias puntos de vista que pueden abordarse a lo largo de los años y a lo largo de los puntos de vista y los científicos. Yo creo que en términos generales podríamos definir la inteligencia artificial como todo aquello que se refiere a sistemas o máquinas que ponen de manifiesto toda esta capacidad de imitar la inteligencia humana. Ya han probado las máquinas esta capacidad de cálculo, de memorizar datos, muchísima información que se parecería a esta inteligencia humana. Y hoy por hoy estamos avanzando en capacidad de aprendizaje, capacidad en la que hay avances impresionantes en los que el aprendizaje automático o el machine learning se ha convertido en este sinónimo de una inteligencia artificial en la que los algoritmos y los datos, sobre todo los datos que hemos sido capaces de ir recolectando en estos últimos años, son capaces de entregarle a las máquinas a través de algoritmos y matemáticas un superpoder que antes estaba reservado para nosotros los humanos. Gracias, Nelson. Jesús, ¿qué agregarías a lo que comentó? Agregando algo más de lo que mencionó Nelson, podemos decir que ahorita, bueno, yo considero que ahorita hay dos vertientes de la inteligencia artificial. Una que sería la inteligencia artificial simbólica, donde básicamente se usa lógica para programar estos sistemas inteligentes. Y aquí tenemos lenguajes de programación, como sería Lisp, Prolog, y los sistemas basados en reglas,
o lo que se llaman sistemas expertos, donde un experto con reglas pone el conocimiento que este sistema puede tener. Un lenguaje de programación muy bueno es un sistema que fue desarrollado por la NASA, que se llama Eclipse. La otra vertiente es lo que mencionó Nelson, tiene que ver con los datos, ¿sí? Entonces, ahora tenemos una cantidad inmensa de datos con los que se puede extraer el conocimiento. Y hay métodos estadísticos, como por ejemplo podrían ser las cadenas de Markov ocultas o lo que está ahorita en boga, que son las redes neuronales profundas. Muy bien, Jesús, gracias. Sofía, ¿algo más sobre este punto? Pues sí, yo quisiera agregar que lejos de ver estos sistemas como unos entes neutrales, yo creo que es importante darnos cuenta que codifican prioridades, valores, ideologías. Entonces, cada sistema de alguna manera representa una forma particular de entender el mundo y de entender también la sociedad. Entonces, estas representaciones pues tienen impactos en temas como la igualdad, la justicia, la no discriminación, y que justamente como muchos de estos sistemas actualmente aprenden justamente de datos históricos, entonces también pueden aprender y reproducir conductas nocivas o discriminatorias, y eso es algo que se ha visto en una gran cantidad de sistemas. Y solo para darles un muy breve ejemplo para las personas que tal vez no estén familiarizadas, es por ejemplo los traductores automáticos, ¿no? En general, por ejemplo, consideremos que vamos a traducir de inglés a español. Entonces, en general, lo que está pasando es que el inglés, por ejemplo, es mucho más neutro en género, sobre todo en cosas que tienen que ver con roles de trabajos, ¿no? Muchos empleos. Entonces, lo que está pasando es que, por ejemplo, palabras como científica, como investigadora y profesora, que en inglés son neutras, cuando se traducen de forma automática, estos términos están siendo traducidos a masculino. Esto pasa mucho con áreas STEM, esto pasa con una gran cantidad de profesiones y pues con muchos otros conceptos. Entonces, ese es solo como un ejemplo de cómo prejuicios o estereotipos que ya tenemos son aprendidos por las máquinas y están siendo reproducidos. Gracias, Sofía. Sí, es precisamente es que escuchándolos, al revisar el tema, ven que ya tiene más de medio siglo y me encontré con que algunas personas hablan de algo que le llaman el GoFi, ¿no? Que en inglés es Good Old Fashioned Artificial Intelligence, como inteligencia artificial a la antigüita, ¿no? Y tradicionalmente, hablando de género, ha sido un área muy dominada por hombres. También existe mucha cultura en ciencias de la computación que podremos comentar después en los siguientes bloques, ¿no? Yo les preguntaría, tenemos todavía algunos minutos, Nelson, ¿cuál es la relevancia de esto para la educación universitaria? Algunas palabras sobre este punto. Yo creo que los temas que se han abordado justamente por Jesús y Sofía muestran la relevancia que tiene para el tema universitario una buena formación en el área matemática, en el área simbólica, pero que además es extensible a otros campos de estudios, no solamente los ámbitos de la ingeniería. El tema de la inteligencia artificial marca una revolución que, por tanto, va a mover las profesiones y necesitamos las universidades estar a la par de cómo necesitamos formar a estas personas que tienen que enfrentar estas nuevas formas de trabajo, nuevas herramientas, nueva visión del mundo. Y en cuanto a la formación, el tema ético que ha planteado Sofía aquí, pues es verdad, se refleja una realidad en los algoritmos que amplifica prácticas inadecuadas, prácticas no éticas, que dan paso justamente a esta necesidad de una ética en la inteligencia artificial. Una ética que puede amplificar las oportunidades para todas las personas que forman parte de nuestra sociedad y que no deberían quedar relegadas. Entonces, tenemos como universidades, a mi modo de ver, un planteamiento clarísimo de formar los profesionales en las profesiones que se esperan para una revolución, una transformación digital, una cuarta revolución industrial. Eso en el lado de la formación, y si me permites, Melchor, solo unas breves palabras adicionales de este tema. Y yo creo que las universidades, además, tenemos unos grandes retos de usar la inteligencia artificial también para apoyar
nuestras propias operaciones, tanto operaciones administrativas como académicas. Yo creo que tenemos un conjunto de datos que hemos ido recopilando a lo largo de los años que podrían mejorar las oportunidades y la capacidad de las universidades en generar competencias con nuestros propios estudiantes. Hay mucha data en los entornos virtuales de aprendizaje. La pandemia nos ha permitido usar un montón de herramientas y esta data que se va generando debería permitirnos enseñar mejor. Gracias, Nelson. Se nos termina el tiempo, pero en el siguiente bloque retomamos con Sofía y Jesús el tema de las universidades. Varios autores comentan que uno de los principales peligros de la inteligencia artificial es que las personas concluyen demasiado pronto que le entienden. Y es que cuando hablamos de esto, de máquinas y de inteligencia artificial, reitero, nos vamos inmediatamente a lo que hemos vivido en términos de nuestras lecturas. Yo soy un fanático de la ciencia ficción, me encanta Isaac Asimov y me devoré todas las historias de Yo, Robot. Y ahí la inteligencia artificial tiene una enorme aplicación. En fin, y ahora las utilizamos todos los días en nuestros teléfonos celulares, cuando le hablamos a los dispositivos que tenemos en casa para que nos toquen una pieza de música. Pues muy bien, Nelson, Jesús y Sofía, les agradezco muchísimo esta primera intervención. A continuación vamos a escuchar a un profesor cómo incorpora la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas en la educación superior en su entorno. Primero hay que establecer por conveniencia que el aprendizaje automático pues forma parte de la inteligencia artificial, es decir, es un campo de la inteligencia artificial. Por lo tanto, si estamos aplicando pues aprendizaje automático, estamos aplicando inteligencia artificial, ¿no? Habiendo aclarado esto, pues bueno, podemos aprovechar muchas de las herramientas que ya están pues inmersas con esta tecnología los docentes. Por ejemplo, cuando tenemos una plataforma en la cual establecemos comunicación entre estudiante y profesor, contamos con cosas como un chatbot. Un chatbot pues es una tecnología que permite una comunicación automática entre un ente virtual y pues una persona. ¿De qué podríamos utilizar este chatbot? Pues básicamente el estudiante podría tener pues una contestación a sus dudas 24/7. O sea, cuando él quiera, en cualquier momento, sin necesidad de que el profesor tenga que ir a aclarar sus dudas. Otra forma de aplicarlo es, por ejemplo, como lo hacemos nosotros en nuestra plataforma que utilizamos Blackboard. En Blackboard contamos con herramientas que nos permiten evaluar de manera consistente trabajos escritos. Por ejemplo, cuando un estudiante sube algún reporte, un ensayo o algún escrito en particular, pues lo primero que tenemos que hacer es revisar si este tiene o no un plagio. Para eso ya contamos con una herramienta basada en inteligencia artificial que lo que hace pues, es comparar este escrito y sacar un porcentaje de originalidad. Con eso ya el docente ya prácticamente pues, se brinca este paso, ya no es tan tedioso de ir a comparar con otros, ¿no? Y pues hoy en día pues están proliferando mucho las herramientas de tutores inteligentes, en donde podemos tener una especie de estadísticas del estudiante y en base a ello tomar diferentes decisiones acerca de qué temas les podemos ofrecer, cómo llevar el ritmo de aprendizaje o bien pues para establecer pues la pauta en el curso, ¿no? Esto básicamente ya lo hacemos. Al inicio de cada semestre, cuando vamos a dar una clase, pues lo primero que viene es un examen diagnóstico. Entonces, estas herramientas buscan de alguna manera apoyar en este diagnóstico, pues para tener al docente con un ritmo más acelerado. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre inteligencia artificial y su relevancia para las universidades. En el 2019 hubo un consenso en Pekín, China, de la UNESCO sobre la inteligencia artificial y la educación. Y en el 2021 se han generado una serie de documentos de las guías de inteligencia artificial y la educación para los hacedores de políticas educativas de los diferentes países del mundo, alineados con las metas del desarrollo sostenible de la ONU para el 2030, la meta 4 que tiene que ver con educación de calidad.
Pues siguiendo la línea con Jesús, ¿cómo pueden estas herramientas apoyar a las universidades y qué tanto debemos aprender, estudiantes y docentes, aprender estos conceptos, como la diferencia entre aprendizaje de máquina o aprendizaje automático, Jesús? Sí, bueno, yo creo que es muy importante que como cultura general la población entienda estos conceptos, porque si no, todo esto se convierte en magia, ¿no? Carl Sagan ya decía que una ciencia muy avanzada sería indistinguible con lo que pudiera ser la magia. Entonces, lo que sucede es que vas a tener unas elites que sean los poquitos que tienen este conocimiento y las masas que usan este conocimiento, pero que no saben cómo funciona. Entonces, yo considero que es muy importante, en primer lugar, capacitar cuadros que en las universidades, ya sea en las carreras de ingeniería o en las carreras de ingeniería en computación o ingeniería en ciencias de la computación o las nuevas carreras de datos que existen tanto, por ejemplo, en el ITAM como existe en la UNAM, para preparar a estos especialistas que tengan esos conocimientos. Porque si no sucede que solamente tienes estas empresas gigantescas como Google, Facebook, Amazon, que acaparan todo el conocimiento y pueden crear monopolios, ¿sí? Entonces, bueno, yo la pregunta de que, ¿qué es la diferencia entre aprendizaje de máquina y aprendizaje automatizado? Pues no sé, a lo mejor ahorita Sofía o Nelson pueden decir claramente la definición, pero yo lo que veo es que tienes un sistema que le vas a poner muestras para que aprenda a resolver un problema y el sistema puede aprender por sí mismo o diciéndole, mira, en estas fotos hay un perro y están en esta zona. Entonces tengo una red neuronal que adecúa sus pesos de la red neuronal para aprender un perro. Pero tú le dices, ok, aquí tengo la imagen y esto es el resultado que quiero ver, ¿sí? Pero en un principio también podrías dejar y decir al sistema, encuentra tú la información o entrénate tú solita. Y entonces para eso pues, se pueden utilizar lo que se llaman los algoritmos genéticos o la programación genética. Gracias, Jesús. Sofía, ¿algunos comentarios sobre este punto de las universidades? Sí, yo algo que creo que es fundamental para todas las universidades es empezar a crear cursos, materiales, proyectos que integren conocimientos de diversas áreas. O sea, yo creo que para entender de forma integral tanto los beneficios, los impactos y los riesgos del desarrollo de tecnología, tenemos que trabajar de forma colaborativa. Entonces, en particular, yo creo que personas que están estudiando carreras en ciencias como ciencias de la computación, ciencia de datos e ingenierías, deben fortalecer su entendimiento de ciencias sociales y humanidades para entender tanto los fenómenos sociales como políticos que se están modelando y los procesos económicos que están asociados al desarrollo de tecnología. Yo también creo que las personas en humanidades y en ciencias sociales en general también pueden incorporar una visión sobre temas relacionados con ciencia y tecnología. Yo creo que justamente entender procesos como la inteligencia artificial y la ciencia de datos actualmente es sumamente importante. Y también creo que hay una gran área de oportunidad para incorporar visiones sobre la gobernanza y la regulación de tecnologías digitales y sobre todo cómo estas tecnologías afectan diversos, pues no solo fenómenos como la brecha digital, pero los derechos humanos como la privacidad, la libertad de expresión, la igualdad y la no discriminación. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar de forma transdisciplinaria, tanto en investigación como en docencia. Gracias, Sofía. Sí, bueno, recientemente, en los últimos años, han visto que cada vez hay una tendencia a enseñar, por ejemplo, desde la infancia, cuestiones de programación. Y hace un par de años, en un evento educativo internacional, unos colegas de Asia nos decían que para el año 2030 todos los planes de estudio de todas sus carreras, pero incluyendo desde la educación básica, iba a incluir
estos conceptos para que la sociedad estuviera informada del tema. Pues, Nelson, ¿algún comentario sobre este punto? Coincido con Sofía en esta necesidad de una formación transdisciplinaria. Tú planteabas que en el tema de medicina, ¿qué podemos aprender de inteligencia artificial? Pues muchísimo, muchísimo ahora mismo, desde usar los algoritmos de inteligencia artificial que apoyan el reconocimiento, basado en reconocimiento de imágenes, que apoyan una mejor tasa de diagnóstico. Y eso va a implicar cambiar la forma en la que los currículos que son entregados en las universidades se los hace actualmente. Yo creo que este tema de tener separadas las disciplinas va a llegar a su fin pronto y vamos a necesitar, por temas como la inteligencia artificial, ir combinándonos, ir conectándonos con este efecto maravilloso de red que puede desarrollarse. Yo quería simplemente recuperar el concepto de inteligencia artificial como una definición actual de aprendizaje automático. Yo creo que ahora mismo el aprendizaje automático es sinónimo de inteligencia artificial. No ha sido así, sino hasta hace unos cuantos años, con todo el poder que tiene los datos. Y hay distintos tipos de técnicas que se utilizan, entre las que están en el aprendizaje supervisado, que Jesús también lo abordó hace un momento, y que tiene que ver con aprovechar toda esta cantidad de datos que están disponibles y que, si se etiquetan adecuadamente, pueden servir para entrenar los algoritmos que, por ejemplo, puedan distinguir fotos, puedan distinguir sonidos, puedan tomar cursos de acción a partir de datos etiquetados históricos que se entrenan y que luego permiten abordar un dato nuevo. También hay aprendizajes no supervisados, aprendizajes semi-supervisados, en los que estamos intentando aprovechar la información para que el algoritmo decida. Melchor, además, en el tema universitario, yo creo que la inteligencia artificial puede estar al servicio de la gestión y la implementación de nuestros sistemas educativos en todos los niveles. También en el empoderamiento, el profesor en el video lo ha comentado, como esta vía de empoderar a nuestros docentes en el proceso de enseñanza, en la evaluación de los resultados, de lo que está pasando en las aulas universitarias, y que hoy, mediados por tecnología, dejan estas trazas de datos capaces de poder enseñarnos qué está sucediendo y cómo mejorar. Gracias, Nelson. Sí, en los últimos años en medicina, los avances han sido espectaculares. Cuando estudié medicina, se hablaba de los sistemas expertos, diagnósticos, como ya se comentó, una serie de reglas, de lógica. Pero actualmente, con los avances que ustedes han comentado, en los últimos 3-4 años ha surgido una enorme cantidad de herramientas y de evidencia que en muchas cosas superan al humano en términos de diagnóstico, en muchas disciplinas, ¿no? Radiología, patología, todas las cuestiones que tienen que ver con imagen, ¿no? Y pues yo creo que cada quien sabe cuánto sabe del tema, más allá de lo que ha leído en las novelas de ciencia ficción o visto en las películas, pero existe una gran cantidad de herramientas. Yo recordaría que en nuestras universidades, particularmente en la UNAM, tenemos cursos masivos abiertos en línea, esto que se llaman MOOCs, sobre el tema de inteligencia artificial, dirigidos a la sociedad en general, ¿no? Para incrementar el conocimiento y la conciencia social de que esto existe. No es algo raro, es algo que todos lo utilizamos cada vez que le pedimos a Alexa, tócame una balada, o a Siri, o a la herramienta que ustedes quieran. Y hablando del género, ya ven, también la tendencia está a ponerle nombres y voces femeninas a los a algunas de estas herramientas de inteligencia artificial. En fin, es todo un tema. Quisiera, a continuación, vamos a pasar a una pausa y les pedimos a nuestra audiencia, si es tan amable, de contactarnos a través de las redes virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre inteligencia artificial
y las universidades? ¿Qué implicaciones tiene? Hay mucha literatura académica, está explotando en los últimos años y con la pandemia se ha exacerbado de una manera impresionante. La cantidad de datos que generamos como especie y el poder de los dispositivos y de los aparatos que procesan estos datos y que generan información y que nos meten en esta enorme disyuntiva ética que tenemos como sociedad de la ganancia financiera como la meta principal de muchas de estas grandes empresas. Y es donde las universidades creo que juegan un papel fundamental. Pues les preguntaría primero, Sofía, ¿qué pueden hacer las universidades para fomentar el uso de estas herramientas y el buen uso de estas herramientas, y cómo formar cuadros, personas en estas disciplinas que ayuden a que países como el nuestro no tengamos que tomar todo y tragarnos con caña, cuerda y anzuelo lo que nos den de países de los llamados avanzados? Sofía. Sí, muchas gracias. Pues yo lo primero que creo que es muy importante es que pensar que las soluciones no son universales, que cada solución tiene que ser desarrollada con base a problemas específicos, a contextos específicos, ¿no? Entonces, por sí mismas, estas herramientas no son la solución a absolutamente ningún problema. Entonces, tenemos que pensarlas de forma integral dentro de procesos, ¿no? Y de nuevo, hay que recordar que si no son diseñadas adecuadamente, pueden causar serios daños y a gran escala, particularmente a minorías y a grupos que han sido discriminados históricamente. Entonces, en el contexto de América Latina, pensar en pueblos originarios, pensar en mujeres, pensar en migrantes, ¿no? Son cosas que hay que tomar en consideración cuando se habla de este tipo de tecnologías. Y sobre la implementación de este tipo de sistemas por parte de universidades, pues yo más bien estaba pensando que hay ciertos puntos que me parece que es importante tener en cuenta. Es algo que me parece que hay que considerar es tanto los datos como los algoritmos son privados. Eso hace que evaluar la eficiencia y la efectividad de estas soluciones sea muy difícil. Auditar de forma independiente estos sistemas también es bastante complicado. También, entonces, identificar problemas como de discriminación u otros problemas dentro de los sistemas es difícil si son privados. Entonces, también creo que hay serias preguntas éticas sobre la pérdida de autonomía y de injerencia que profesores y las universidades pueden tener sobre los contenidos, sobre los criterios de evaluación y sobre los métodos pedagógicos, si es que se decide automatizar este tipo de trabajos. Y finalmente, algo que me parece muy importante recalcar es que en este futuro automatizado que se está previendo, justamente las habilidades más valiosas son las que no pueden ser reproducidas por máquinas actualmente, y justamente para garantizar trabajos en el futuro, lo que se está buscando es que las personas formen, por ejemplo, pensamiento crítico, pensamiento analítico, creatividad, originalidad, ¿no? Y que hay otras habilidades humanas fundamentales como la comunicación y como el trabajo en equipo que no son de ninguna manera suplantables por soluciones de inteligencia artificial. Y yo creo que pues es importante tomar pues todas estas aristas en consideración antes de pensar en si implementar o no estos sistemas, porque puede que sean las soluciones adecuadas para ciertas problemáticas, pero no son las únicas. Entonces yo creo que hay que ser bastante críticos sobre para qué las estamos usando y cuál es la intención final. Gracias, Sofía. Pues Nelson, ¿qué comentarías sobre estos temas? Ahora que les escuchaba, creo que reconocemos en los datos y en el aprendizaje automático una dictadura de datos, ¿no? Datos estructurados y no estructurados que van a tener un sesgo que a mí me preocupa como el elemento clave de una pregunta que como sociedad deberíamos plantearnos frente a estos avances, si medir y controlar todo solo porque técnicamente es posible, debemos hacerlo. Y claro, frente a esta pregunta es donde las universidades jugamos un papel que tiene que establecer un freno a la sociedad, en especial al sector privado, que es muy poderoso en estos temas tecnológicos, en los que controlarlo, medirlo y controlarlo y actuar automáticamente es una de las prioridades. Estamos entregando nuestra información
y con ello cediendo el control y por tanto dejando que el sector privado de estas grandes corporaciones determine nuestros gustos, abriendo las puertas de nuestros hogares para darles información de lo que preferimos ver o no. Y hay varias denuncias de datos en los que nuestra vida privada es entregada a través de distintos sensores de audio, de clics, del poder del clic, ¿no? Del escoger que les entregamos a ellos. Y por tanto, yo creo que como universidades tenemos un papel clave en promover una utilización equitativa, inclusiva, de la inteligencia artificial por el bien de nuestra propia sociedad, que se respete el tema de género, que se evite los sesgos de raza, sesgos de ideología, y que de alguna forma se vele porque se haga esta utilización transparente y comprobable de todos los datos que son utilizados para procesos automatizados. Gracias, Nelson. Jesús. Bueno, nada más para complementar un poco lo que habías mencionado antes, Melchor, con respecto a la currícula en las escuelas, desde que la primaria, secundaria, que empezaron a ver esos temas. Les quiero comentar que hace aproximadamente 20 años, cuando se empezó a dar en forma masiva cursos de computación en las escuelas, los jóvenes salían decepcionados y ya no querían estudiar computación. Antes que hubiera este boom de los teléfonos inteligentes, muy pocos querían estudiar computación. ¿Por qué? Porque en las preparatorias, en lugar de enseñarles a programar, les enseñaban a usar Word, Excel, ¿sí? O sea, no les enseñaban a programar, como fue en mi caso en los años 70, en 77, que yo empecé a programar un lenguaje de programación que se llamaba Algol, a lo mejor hay alguien que es parecido a C. Y me acuerdo que en ese entonces, pues yo empecé a programar, y en las salas de arte que había, en los cines de salas de artes que había en esa época, pusieron la película que mencionaste, Odisea 2001. Y cuando vi esa computadora, ese astronauta hablándole a la computadora, yo pensé, bueno, yo me gustaría hacer eso, yo quiero hacer eso, yo quiero saber cómo se hace eso. Pero no nada más fue eso lo que me motivó, sino también ahí en el Colegio de Ciencias y Humanidades teníamos una clase de literatura y nos dejaron leer el libro de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, ¿sí? Y en uno de esos cuentos de Ray Bradbury hay una casa automatizada que está en Los Ángeles, que es la única que quedó viva porque hubo un bombardeo nuclear, y entonces esa casa quedó viva. Entonces en la computadora, la casa se despierta y le dice: señora Jones, ¿qué quiere que le haga desayunar? Y todos están muertos en la casa, pero la casa sigue viva, ¿sí? Entonces hay unos ratoncitos que limpian la casa. Entonces Bradbury dice que eso iba a pasar en el 2026. Entonces nos quedan 5 años para lograr eso. Yo creo que ahorita con el Internet de las Cosas, con Alexa, ya casi estamos a punto de lograrlo. Nada más quería complementar un poco lo que dijo Nelson de la dictadura de los datos, ¿sí? Estas empresas en realidad se han vuelto el Big Brother, ¿no? O sea, este Orwell nunca pensó que iba a lograr que en el futuro realmente tuviéramos eso que él predijo. Y lo que yo veo es, si al hombre más poderoso del mundo, del país más poderoso del mundo, estas Facebook y Twitter lo sacaron, o sea, a Donald Trump lo sacaron, o sea, que ese hombre era en esa época el hombre más poderoso del mundo, imagínense a los demás qué les pueden hacer. Y ya lo último que me preocupa es que de investigación científica, estas empresas, por las patentes, no publican los descubrimientos que van haciendo. Ese es un problema para el avance de la ciencia. Así es, Jesús. Sí, es todo un reto, ¿no? Porque ven que hay como, pues, dos grandes maneras de ver esto. Uno, en un extremo, es que la inteligencia artificial es la amenaza más grande que puede haber para la humanidad, en las cuales se apoderarán de nosotros y nos harán sus esclavos, estilo
Matrix o estilo Terminator, ¿no? Hasta el otro extremo de que la inteligencia artificial debe de ser abrazada por todos y que nos va a llevar a niveles sin precedentes de creatividad, productividad y avance de la sociedad y estará para servirnos y tendremos una coexistencia armónica. Como siempre, la realidad es compleja. ¿Sí, Jesús? Bueno, eso nos lleva a un concepto budista, ¿no? Cada quien tiene una llave que puede abrir el infierno o el cielo. Pues en este caso, la llave es la inteligencia artificial y nos puede abrir el infierno o nos puede abrir el cielo. Así es. Y por ahí te vi una frase de este hombre, Elon Musk, que dijo que con la inteligencia artificial estamos invocando al demonio. Entonces es re complejo y ahora está gastando billones de dólares en darse paseos por el espacio en su cohete particular. En fin, todo esto es un enorme reto, no nada más técnico, sino filosófico, ético y de qué queremos como raza humana. A continuación vamos a escuchar a un especialista sobre cuál es el futuro de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Estamos viviendo el aprendizaje computacional, el aprendizaje máquina, inteligencia artificial son ubicuos, hoy en día se aplica en todo y bueno, educación no es la excepción, como te decía. Principalmente pienso que en educación en línea, por ejemplo, ahora que estamos en esta situación de pandemia que hemos estado, pues va a tener un impacto mayor del que todavía tiene, ¿no? Por ejemplo, haciendo interfaces de usuario cada vez más atractivas, más atractivas para el usuario, ¿no? Más reales, un avatar más real, un chatbot que te contesta las preguntas o que te hace plática, digamos que te interroga y que parezca más real, sistemas para proteger la información, ¿no? La confidencialidad de la información de las personas, su privacidad, asegurarse que esa información no se usa para otras cosas. Hoy en día todavía tenemos huecos en ese aspecto que pienso que en el futuro cercano se van a subsanar. En términos generales de educación, no solo en línea, pues soluciones que van a mejorar, hoy en día ya hay algunas, pero sin duda creo que se viene, por ejemplo, generación automática de contenido a partir del internet, ¿no? Que tú puedas generarte tutoriales, que tengas un programita de computadora que te genere un resumen de tal tema de una materia, por ejemplo, o de usando documentos, etcétera. Eso es, pienso que se ve muy cercano. También cosas de salud, ¿no? Salud principalmente mental, de estrés de los estudiantes. Ya hay algunas soluciones, algunos prototipos, pues que intentan monitorear, por ejemplo, las sesiones en línea de clases y que te permiten identificar algunos comportamientos, algunas banderas rojas, ¿no? Señalarlas y puede intervenir gente pues de apoyo. Finalmente, pienso que al ser la educación un tema tan crítico, ¿no? No es que una máquina pueda reemplazar a un profesor o un estudiante o un curso, pienso que estos asuntos de explicabilidad, es decir, sistemas que te puedan decir, bueno, este estudiante está ubicado en tal nivel de esta materia y está ubicado por esta razón, recomiéndale hacer tal y tal cosa, ¿no? Como generación de reportes y recomendaciones automáticas. Entonces, eso es solo lo que se me ocurre en realidad. En educación estamos rodeados de datos, ¿no? De video, texto, pues, muchísimas cosas y sin duda la inteligencia artificial y el aprendizaje computacional pueden sacar mucho provecho de eso. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre inteligencia artificial y sus implicaciones para las universidades, que son muchas, ¿no? El terreno administrativo, educativo, de investigación, etcétera. Porque está en todo, ¿no? El reconocimiento de voz, el reconocimiento de rostros, cómo nos manejamos con las interacciones que tenemos con la red y con todos nuestros dispositivos que sirven de mediadores. Pues en este último bloque les pediría, Jesús, algunas reflexiones finales, comentarios sobre el tema para nuestra audiencia. Bueno, pues como se ha mencionado aquí, ahorita la inteligencia artificial juega un papel muy, muy importante en la sociedad y eso tiene mucha relevancia ahorita porque la mayoría de las personas ya tiene sus teléfonos inteligentes, ¿no?
Entonces, todo el tiempo, ellos, de cierta forma, están usando algoritmos que estas empresas gigantescas, como podría ser Facebook, Twitter, Amazon, tienen un control absoluto sobre esos datos. Nelson mencionó la dictadura de los datos, y podemos decir que esas empresas, en cierta forma, sí pueden formar una dictadura porque tienen el control absoluto del uso de estos sistemas. El hombre, uno de los hombres que era el más poderoso del mundo, que era Donald Trump, lo sacaron de Facebook y de Twitter, ¿sí? Y si eso le pueden hacer al hombre más poderoso del mundo, imagínense a los mortales. Entonces, la inteligencia artificial nos puede llevar por una parte a un camino de glorioso, de bienestar para todos, pero también nos puede llevar, si se usa mal, a, por ejemplo, que tengamos armas que sean inteligentes y que pueden destruir a la humanidad. Entonces, en este aspecto, como dicen los budistas, a cada persona se le entrega una llave, y con esa llave puedes abrir las puertas del cielo o las puertas del infierno. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial puede jugar ese papel. Y depende entonces de la sociedad civil y de los gobiernos poder establecer legislaturas que en cierta forma limiten el poderío que pueden tener esas empresas. Gracias, Jesús. Sí, todo un tema, tiene muchísimas aristas. Sofía, ¿algunas reflexiones para terminar? Sí, pues yo creo que justo mucho se habla de ciertas aplicaciones de inteligencia artificial, pero por ejemplo creo que pocas personas saben que se está usando en procesos de contratación para determinar quién tiene acceso a universidades, para determinar quién tiene acceso a servicios financieros como préstamos, ¿no? Quién es un sujeto de crédito, también para determinar quién tiene acceso a determinados beneficios como de discapacidad o de desempleo, ¿no? Entonces, lo que está en juego cuando hablamos de estos sistemas es muy grande, ¿no? Tiene, pues, serias implicaciones tanto sociales como políticas, económicas, culturales y ambientales. Entonces, yo creo que es fundamental que empecemos a reflexionar de esta tecnología y sobre este tipo de procesos desde diferentes perspectivas, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo por direccionar o redireccionar estas tecnologías, ¿no? Me parece que en América Latina en particular tenemos que trabajar en ser más autónomos, dejar de ser dependientes tecnológicos, ¿no? Empezar a ser productores de tecnología, no consumidores. Creo que necesitamos empezar a crear herramientas que sean adecuadas para nuestros contextos, ¿no? Que tomen en consideración nuestras culturas y nuestras sociedades. También me parece que debemos de dejar de pensar que las soluciones son la inteligencia artificial, son herramientas, pueden funcionar y nos pueden dar apoyo para muchas cosas, pero pues finalmente somos nosotros quienes trazamos las estrategias, ¿no? Y quienes estamos finalmente dando los datos y todos los algoritmos y las ideas que están reforzando o que están pues viéndose reflejadas en esta tecnología. Y yo creo que como América Latina debemos trabajar en alinear tanto las nociones de progreso como de tecnología con los intereses, las aspiraciones y las visiones plurales que hay, ¿no? De diferentes grupos y de diferentes regiones y de diferentes personas. No es posible que actualmente esta tecnología esté en manos de pocas personas y que refleje los intereses y aspiraciones de futuro, sobre todo de unos pocos. Yo creo que debería reflejar las aspiraciones de todos y de todas. Muchas gracias, Sofía. Nelson, ¿algunas reflexiones? Sí, bueno, el camino hacia la IA realmente es una inteligencia artificial realmente inteligente. Para mí es impresionante, largo, difícil, puede causar miedo, pero también causa asombro y ganas de estar ahí, de estar ahí. Al fin y al cabo, en este camino que pensamos que hemos avanzado mucho, yo les quiero recordar que llevamos unos
unos 70 años, 60, 70 años, como nos recordabas tú, Melchor, al inicio de este programa, y me acordaba de Carl Sagan, que diría, digamos, 60 años, ¿qué son? Un brevísimo momento en la escala cósmica del tiempo, ¿no? Apenas un poquito desde que hace unos años empezamos a entrar en esta revolución agrícola. O también me acordaba de este fragmento que poéticamente dijo Gabriel García Márquez respecto al tiempo y estos 70 años, 60, 70 años que lleva la inteligencia artificial, en la que Gabriel, un García Márquez, alguien que es cercano a nosotros, decía que desde la aparición de la vida visible en la Tierra debieron transcurrir 380 millones de años para que una mariposa aprendiera a volar y otros 180 millones de años para fabricar una rosa sin otro compromiso que el ser hermosa y otras cuantas eras geológicas para que los seres humanos fueran capaces de contar mejor que los pájaros y morirse de amor. Entonces ahí los especialistas, teniendo en cuenta todo este tiempo que nos resta aún como especie, yo creo que tenemos que mirar en la inteligencia artificial esa posibilidad de cambiar la vida humana para mejor. Pero claro que no puede crecer sin un control, porque la posibilidad de llevar a ese desastre global de la llave incorrecta, como nos planteaba Jesús, o la puerta incorrecta, podría llevarnos a extinguirnos. Y en torno a nuestro territorio, quisiera terminar pensando, Melchor, en lo que ha dicho Sofía, para nuestro continente, para nuestros países y nuestras universidades, creo que es clave la soberanía tecnológica. La pandemia nos muestra que es necesario el desarrollo tecnológico de nuestros países, de nuestras universidades. Y ahí está el reto para nosotros. Sin embargo, ¿cómo debería ser este reto? Yo pienso que debe ser con una visión global, sin dejar de lado nuestra realidad, nuestras necesidades y, como decía Sofía, nuestras prioridades y nuestra visión de nuestro entorno, pero sin perder la perspectiva global. Melchor. Muchas gracias, Nelson. Sí, es que, híjole, el tema da para tantas cosas. Después de escucharlos, me queda el mensaje de que la inteligencia artificial y todo lo que engloba, porque revisando la literatura reciente, hay ya bastante consenso entre los expertos en todos como sus diferentes ramas o subgrupos, subsets de la inteligencia artificial, tiene un enorme potencial que se ha exacerbado en la última década. Y regreso a algunos de los ejemplos en medicina. La evidencia académica, científica, en cierto sentido, sobre estos temas es cada vez más contundente, de que esto ya llegó para quedarse, que tiene un enorme potencial para hacer el bien, pero también tiene el potencial de causar daño. No se puede utilizar para los drones, para guerrillas, para terrorismo y para todas las cuestiones que tienen que ver con esta desigualdad y brechas socioeconómicas tan grandes que pueden agravarse con el mal uso de estas herramientas. Dicen algunos autores, uno de los problemas que yo veo es el nombrecito de artificial. La palabra artificial de por sí tiene esta connotación así como de que no es de verdad, que no es genuina, etcétera. Entonces la gente tiende a escuchar otra vez inteligencia artificial. Por ahí un profesor de medicina decía, inteligencia, aunque sea artificial, ¿no? A lo mejor es un término más globalizador, o más que globalizador, más amplio podría ser inteligencia aumentada. Lo que sí es un hecho es que todas estas herramientas tecnológicas de software y de aplicaciones y de estrategias de programación, pues nos han cambiado la vida, ¿no? Y determinan muchas cosas que ni cuenta nos damos. Ahorita, por ejemplo, Nelson nos acompaña desde Ecuador. Supongo que estás en Ecuador. Gracias a la tecnología y a estos avances. En fin, y hay muchísimo que hacer en términos educativos. Les recomiendo mucho a la audiencia revisar los documentos recientes de la UNESCO. En el 2021 publicaron este panorama de inteligencia artificial en educación en términos de bastante
balance, ¿no? Poniendo bien claro todos los riesgos de que esto dependa únicamente de empresas cuyo principal objetivo es el ingreso financiero versus el bien social mayor. Entonces, sé que suenan a veces románticos los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, pero el cambio climático ya nos alcanzó. En otra tertulia tocamos el tema de cambio climático y la inteligencia artificial nos puede ayudar a resolver problemas de este tipo que son inmanejables por la mente humana no ayudada. Bueno, pues con esto damos fin al programa. Yo nada más quisiera terminar con una frase de una persona muy famosa en ciencias de la computación, ¿no? Edsger Dijkstra, que dijo: la pregunta de si una computadora puede pensar no es más interesante que la pregunta de si un submarino puede nadar. Muchas gracias, les agradezco de nuevo su presencia y con esto damos fin a este episodio de La Tertulia.